Tengo suerte de tener grandes amigos, tanto en el mundo del tenis como fuera, y eso me encanta, ¿no? Yo creo que al final la vida son pequeños momentos y los puedes compartir con gente que merece la pena, pues todavía hacen que sea muchísimo mejor. Y eso es lo que de verdad a día de hoy me llena y por lo que más afortunado me siento. El año que viene voy a ser director adjunto, porque yo todavía el año que viene voy a seguir jugando mi calendario normal a tope. Entonces voy a estar ayudando a Manolo, que él además cumple el año que viene 80 años, y le vamos a hacer un homenaje muy chulo en el torneo, y el año que viene va a pasar a ser el presidente de honor del torneo. Y yo en el 2019 ya pasaré a ser el director del torneo, que era lo que Manolo hacía hasta ahora. Pues la verdad es que en general los últimos años de mi carrera tampoco no han sido normales, ¿no? En el sentido que un tenista cuando ya pasa la barrera de los 30, pues normalmente sueles pegar un bajón. También depende mucho de los problemas que has tenido físicos durante tu carrera deportiva, pero tanto este último como yo diría 5 o 6, han sido buenísimos, y la verdad es que no me esperaba estar así en este momento de mi carrera. Influyen muchas cosas. En mi caso, tampoco es tan normal que una persona, o sea, un jugador de tenis de 36 años no haya tenido lesiones graves durante su carrera. Yo creo que pues yo he tenido un poco de suerte en ese sentido de que pues mi cuerpo o mi genética han sido afortunadas. También mi forma de jugar a lo mejor tiene menos desgaste que la de otros jugadores. También la técnica en los golpes puede llegar a influir. No sé, yo creo que han sido un montón de cosas juntas que han hecho que no haya tenido lesiones graves durante mi carrera. Todos tenemos la obligación de cuidarnos, pues la alimentación de alguna manera u otra todos nos la intentamos cuidar. Yo no soy ningún loco, ¿no?, de la alimentación, pero sí que es verdad que en los últimos años me he cuidado mucho más en general, y eso también yo creo que me ha ayudado a llegar muy bien a esta época de mi carrera. Se dicen un montón de cosas. Yo lo que sí dejé hace muchos años fue el pan prácticamente. No tomo pasta apenas, prefiero tomar arroz. Antes de los partidos, por ejemplo, tomo arroz blanco con aceite y un poco de sal y ya está. O alguna patata, si hay hervida o algo así. Pero no tomo pasta y no tomo pan apenas, y tomo bastante proteína y como de todo. Me gusta todo. Lo que sí que es verdad que los excesos, pues postres, etcétera, etcétera, en los últimos años los he ido reduciendo un pelín. De vez en cuando, obviamente, me pego algún homenaje, pero no. Si te digo la verdad, es que no presto nada de atención. O sea, me entero de algunas cosas porque me las comentan, pero la verdad es que, como te he dicho antes, yo me levanto por la mañana y digo, es que no puedo tener más suerte. Entonces no presto atención a cosas que realmente no merecen la pena. Primero, tener la conciencia tranquila y saber que eres una persona que con tus virtudes y defectos, pero que has hecho las cosas bien, eso te da mucha tranquilidad. Y luego tener algo como el tenis que requiere tanta dedicación y te mantiene la cabeza tan ocupada en algo que no tienes tiempo para pensar en chorradas. Y el hecho también de que nosotros viajamos muchísimo y al final pues te llega, de alguna manera u otra, pues te llega el comentario, pero igual te llega 2 semanas tarde porque estás en Australia, o te dice un amigo cuando vuelves a casa, oye, ¿viste lo que dijeron tal? Y la verdad es que no he prestado mucha atención, y yo creo que eso me ha ayudado también, ¿no? Pero sobre todo el hecho de que el tenis me requiere mucha dedicación. Tampoco pienso, joder, pues me gustaría ser anónimo. Sí que en algunos momentos, como te he dicho, pues cuando estás tomándote algo tranquilamente, relajado, y no te apetece que vean, mira el tenista como. Pero, o sea, a ti no te agobia toda esta presión mediática, ¿no? No, Pasas la de. verdad es que no. ¡Qué campeón! Lo que más me ha emocionado ha sido cuando hemos jugado finales de Copa Davis. Ha sido momentos que no sé, es difícil de olvidar, porque la emoción o la alegría la compartes con otra gente, y eso es lo que también te llena mucho más. El tenis es un deporte individual, y al final los tenistas de alguna manera u otra todos somos un poco egoístas, ¿no? Al final miras siempre por ti, te tienes que buscar la vida desde muy pequeño, te vuelves una persona independiente, a veces un poco egoísta, ¿no? Y cuando tienes que compartir tu alegría o tu pena, porque a veces también ha habido momentos muy duros,
jugando para España con otra gente, la verdad que eso luego te reconforta mucho. Y yo ahora que estoy llegando al final de mi carrera, cuando pienso en momentos así de alegría fuerte e intensa, me acuerdo mucho de algunos partidos de Copa Davis eliminatorios. Es que ahora mismo las cosas son año a año para mí. Yo no me planteo, todo el mundo me pregunta si voy a jugar 2 años más o 3, o para mí el tenis ahora es año a año, intentar jugar un año a tope, como estos últimos años que han sido buenísimos, y cuando acabe el 2018 veremos a ver qué pasa.